Y en más información, las 11:09, la diputada de la UDI, Claudia Nogueira, presentará una denuncia contra el Estado de Chile ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU por las falencias que presenta el CENAME. En un documento de 50 páginas, la bancada gremialista acusa al Estado de cometer diversas infracciones a los artículos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño vigentes en Chile desde el 90. Además, se apunta a un estado crítico en la infraestructura, falta de personal especializado, sobrepoblación y altos niveles de maltrato al interior de los recintos del CENAME. Al respecto, y según el diario La Tercera, el partido de oposición dice que en su denuncia el Estado de Chile no otorga la protección indispensable a los niños vulnerados en sus derechos y privados de su medio familiar que están en centros residenciales de administración directa del CENAME. Es por eso que se pide al organismo internacional ordenar suprimir el CENAME, creando el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.